Muy buenos días, padres de familia y alumnos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021. Y antes de dar inicio a nuestras clases, les recomiendo que nos lavemos las manos con agua y con jabón. Y si tenemos gel antibacterial, de igual forma utilizarlo. ¿Ok? Ahora sí, damos inicio a nuestras clases. Vamos a trabajar ahora matemáticas. Antes de ver nuestro libro, vamos a ver estos recipientes. Tengo un recipiente color verde. Verde. Este recipiente o este vaso es muy chiquito. El azul es un poco más grande. Se puede decir que es el mediano. Tenemos uno color café. Verde es el primero porque es el chiquito. Azul sería el segundo. El tercero sería el color café. Si comentáramos de el más chico al más grande. Pero si vamos a decir del más grande al más chiquito, el más grande sería el color café, después el color azul y después el color verde. Y observamos abajo que tenemos dos recipientes color gris. Estos dos son exactamente del mismo tamaño. Los dos grises son iguales. Pero no es igual que el café. No es igual que el azul. Tampoco es igual que el color verde. Porque son más pequeños. Los más grandes son estos dos grises. Y estos dos grises son del mismo tamaño. Vamos a ver nuestro libro. ¿Qué dice? Página número 103. Les cabe lo mismo. El maestro les dará algunos recipientes. Ya vimos este ejemplo. Vamos a ver qué vamos a hacer. A dos de los recipientes le cabe lo mismo. Encuentren cuáles son. Dibuja los dos recipientes a los que les cabe lo mismo. Aquí vamos a dibujar los recipientes. ¿Cuáles serían? Estos dos grises, porque les cabe lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraron los recipientes a los que les cabe lo mismo? Escucha la siguiente lectura. Título: El colibrí. El colibrí es un pájaro muy pequeño, tan pequeño que en tu mano caben 3 o 4, pero vuela tan rápido que casi no se le ve. Aunque sus plumas son brillantes y de muchos colores, hace viajes muy largos en busca de flores y de buen tiempo. Autor anónimo. Subraya las siguientes palabras. Colibrí, pájaro, mano, colores. Lengua materna español. Página 133. Tiempo de leer. Cuentos con lobos. Escucha la lectura. El pastor y el lobo. Juan era un pastorcillo alegre y bromista que cuidaba de su rebaño de ovejas en un monte. Un día se aburrió tanto que se le ocurrió ponerse a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ahí viene el lobo! Los campesinos que estaban trabajando cerca de Juan dejaron todo y subieron corriendo. Al verlos aparecer cansados y sudorosos, Juan soltó una carcajada. Los campesinos vieron que el muchacho les había gastado una broma y volvieron muy enojados a sus tareas. Unos días más tarde, Juan repitió el grito de alarma con insistencia. ¡Auxilio! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo y se va a comer las ovejas! Aunque dudaron un poco, los campesinos fueron corriendo de nuevo y por segunda vez se vieron burlados por Juan. Así que se enfadaron muchísimo. Días después, llegó el lobo de verdad. Estaba hambriento y empezó a comerse las ovejas.
Juan volvió a llamar a los campesinos gritando muchas veces. ¡El lobo! ¡Ha venido el lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! Los campesinos creyeron que era una broma, como las veces anteriores, y nadie acudió al llamado de Juan, quien vio cómo el lobo acababa poco a poco con su rebaño. Cuando Juan les contó lo sucedido a los campesinos, estos le dijeron: ¿qué querías que hiciéramos? Las personas que mienten no pueden esperar que los demás confíen en ellas. Versión libre de una fábula de Esopo. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo es el lobo de este cuento? ¿En qué se parece y en qué es distinto de los lobos de los otros cuentos? Vayamos a ver nuestro video de pausa activa del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra pausa activa. Vamos a rotar nuestro pie de 10 a 15 segundos. Despacio, despacio. Del otro lado. Listo, ahora del otro pie, de 10 a 15 segundos, todo tiene que ser fantástico, ¿no? Del otro lado. Ahora, abrimos nuestros pies y vamos a estirarnos lo más que podamos de esta forma. Bien, ahora nos vamos al pie izquierdo. Pie derecho, hacia atrás, vean cómo, sí, despacio, no tiene que ser muy brusco, mis hombros, hacia atrás ahora. Brazos así, voy a juntar, ok, ahora hacia atrás, sin lastimar, si no se puede hacer, que si te duele algo, pues paramos, pero si puedes, vamos a hacer, bien, regresamos, vamos a mover nuestras muñecas, vamos a abrir nuestros brazos y a mover las muñecas. ¿Sí? Del otro lado. ¿Ok? Y voy a hacer el siguiente ejercicio. Vean cómo. ¿Sí? Muy bien. Cadera la vamos a girar, vea muy bien, del otro lado, ¿sí? Vamos a brincar y vamos a abrir nuestras piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a girar también así. Y listo. Eso fue todo de nuestra pausa activa. Gracias. Página número 54. Aprendiendo a convivir. Actividad número 4. Ahora en casa. En el recuadro de abajo, escriban el nombre de las emociones más representativas y qué es lo que sienten con cada una de ellas. Eso sería todo por Aprendiendo a Convivir. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta luego.